gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about you. Drinks more lately, got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. Me pide usted dos palabras, diré algunas ideas mías sobre los inventos. El aparato que usted manipula es maravilloso porque reproduce la figura movible al mismo tiempo que emite el sonido de la voz. Cuando con el tiempo se perfeccione este invento, el mundo quedará sorprendido ante los cuadros vivientes y parlantes que ello exhibirá sobre el tiempo. La ciencia ha acrecentado el paso acelerado de los adelantos modernos. Por medio de la ciencia, conservamos la salud e inclusive devolvemos la virtud a los que la han perdido. La ciencia también ha impulsado los inventos que se dirigen a la destrucción del hombre por el hombre. Estas dos tendencias contrarias todavía nos dicen que la cantidad de la animalidad en nosotros es muy grande. ¿Cuándo podía la ciencia perfeccionar aparatos que reformen y regeneren a los hombres? ¿Cuándo podrá nuestra humanidad decir que va camino de la perfección moral, de la fraternidad de todos los hombres, de todos los pueblos, de todas las razas y de todos los credos? Cuando llegue ese día, habremos desterrado las fronteras, destruido todos los aparatos bélicos y solo admiraremos un invento, un aparato, el más maravilloso, el que haya traído paz y concordia entre todos los hombres del universo entero. I pay pleasure in sending the following greeting to the United States and to the world at large. Me pide usted dos palabras. Diré algunas ideas mías sobre la invención o invento. El aparato que usted manipula es maravilloso porque reproduce la figura movible al mismo tiempo que emite el sonido de la voz. Cuando con el tiempo se perfeccione este invento, el mundo quedará sorprendido ante los cuadros vivientes y parlantes que ello exhibirá sobre el tiempo. La ciencia ha acrecentado el paso acelerado de los adelantos modernos. Por medio de la ciencia, conservamos la salud e inclusive devolvemos la juventud a los que le han perdido. La ciencia también ha impulsado los inventos que se dirigen a la destrucción del hombre por el hombre. Estas dos tendencias contrarias todavía nos dicen que la cantidad de la animalidad en nosotros es muy grande. ¿Cuándo podía la ciencia perfeccionar aparatos que reformen y regeneren a los hombres? ¿Cuándo podrá nuestra humanidad decir que va camino de la perfección moral, de la fraternidad de todos los hombres, de todos los pueblos, de todas las razas? Our heroes have been forgotten. Our heroes.